Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo chaleco para hombre o para mujer en talla mediana. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco que puede ser para hombre como para mujer y es una talla mediana en ambos sentidos, para hombre como para mujer. Pueden ver que está tejida en una linda puntada de elástico simple que es cada 6 hileras. Hemos intercalado y queda de esta forma. Lo estiro para que observen y vean mucho mejor porque el punto es muy bonito. Recuerden, las medidas serían de sisa hasta abajo, tenemos 44 centímetros. El ancho del cuello ya terminado es de 16 centímetros. Del hombro a sisa, 21 centímetros. El ancho del cuerpo sin estirar, que recuerden que esta puntada estira bastante, es de 37 centímetros. Para empezar a tejer este lindo chaleco, empezaremos tejiendo desde la parte de abajo de la espalda y montaremos 112 puntos. Utilizaremos las agujas de 4 milímetros para todo el chaleco. Y pueden utilizar agujas rectas, convencionales o agujas circulares, no hay ningún problema. Y recuerden que siempre les digo montar de forma que quede elástica para que quede mucho mejor la parte de abajo. Así que si no sabes montar de esta forma, aquí arriba o en caja de descripciones les voy a dejar el enlace por si desean ir a ver cómo montar los puntos de forma que quede elástica. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y una vez que terminé de montar los 112 puntos, empiezo a tejer en doble elástico. Como pueden ver, estoy avanzando, he avanzado un poco. Sería dos derechos, dos revés. Dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés. Esto es para los que no saben mucho tejer o los nombres de los puntos, por eso lo repito, ¿no? Y por atrás es cómo se encuentra, entonces serían dos derechos, ¿ven? Y cuando ven este bultito es en revés, dos revés. Dos derechos, dos revés. Van a tejer una altura de más o menos 7 centímetros repitiendo esta puntada, haciendo el doble elástico. Y allí nos vemos para cambiar de puntada. Continúe tejiendo los 7 centímetros en elástico doble. ¿Ven? Si lo pongo así creo que se nota mucho mejor. El color es un poco oscuro, tal vez no se vea muy bien en cámara, pero de todas maneras voy a ver si hago con otro color las muestras del punto, que es muy sencillo. ¿Ven? Acá tenemos los 7 centímetros y si ustedes desean hacerlo más alto o menos, también es opción, pueden hacerlo. Voy a hacer una pequeña explicación aquí. Y ya luego lo hago en un color más claro por si no se nota. Vamos a tejer 6 hileras en punto elástico simple, que sería un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. No se nota muy bien, así que esta puntada lo voy a explicar con este otro color que es un poquito más claro para que vean lo lindo que es y lo sencillo que es. ¿Ven? Empiezo entonces acá. Un derecho, un revés, un derecho. Son 6 hileras en elástico simple. Esta viene a ser la primera hilera, ¿verdad?
Las hileras de atrás siempre se tejen tal como se encuentran, ya saben los que saben tejer en punto elástico simple, ¿ven? Cuando es una cadena, entonces tejemos en derecho y cuando está el bultito es en revés. Esta viene a ser la segunda hilera. Van a tejer cuatro hileras más, en total seis hileras y allí nos vemos. Acá están las seis hileras en elástico simple. Ahora se tejen seis hileras más igual en elástico simple, pero lo contrario. Por ejemplo, si aquí fue en derecho, ahora lo tejemos en revés. Y donde fue en revés, será en derecho. Así hasta tener las seis hileras. Acá está al revés, entonces derecho, revés. Recuerden que esta es una puntada que se encoge, pero también estira. Entonces, si van a tejer para tallas más grandes, actualmente tenemos 112, podrían aumentarle unos 8 puntos más. Ven, esta es la segunda hilera. Voy a tejer entonces las seis hileras y ahora nos vemos para que vean cómo se va viendo la puntada de esta forma. Entonces, seis hileras y las seis siguientes lo contrario a lo que estaban haciendo. Ven, vuelvo a repetir, si en este fue en revés, estas seis hileras serían en derecho y donde fue en derecho será en revés. Igual ahora les muestro para que puedan ver mejor. Continúe tejiendo en la puntada que les indiqué. Acá podemos ver el cambio. Seis hileras y luego acá seis hileras y así se va a continuar todo el chaleco. Lo estoy estirando un poco así para que ustedes vean bien y lo volteo así con la luz para que vean. Es una puntada muy bonita. Obviamente el chaleco ustedes pueden tejerlo del color que quieren, ¿sí? Y el chaleco llevará adelante y atrás de esta forma. Si ustedes quieren, también hay la opción de la espalda tejerlo todo llano en jersey y solo el delantero en esta puntada. En este caso, este chaleco lo voy a hacer en toda esta puntada, adelante y atrás. Bien, voy a continuar entonces tejiendo la espalda. Más o menos, ¿cuánto? Unos 38 centímetros seguramente de altura. Y allí nos vemos y les voy a mostrar exactamente cuánto tejí. He continuado tejiendo todo. Fíjense, 35 centímetros desde que terminamos el punto elástico. Se ve pequeño. Así, sin estirar, mide 38 centímetros, pero no se asusten. Recuerden que como es el punto elástico simple que se va intercalando, se ve así, pero estira bastante. Ustedes ya ven que con 112 puntos es bastante. Entonces, la puntada hace que se vea pequeña, pero estira. Así es como se ve, pero cuando nosotros nos ponemos, debe de estirar. Vean, lo voy a estirar un poquito para que se note mucho mejor la puntada y se verá de esta forma. Fíjense qué bonito se ve de esta forma. ¿Ven? He tejido 35 centímetros de aquí hasta acá arriba. Y ahora vamos a hacer las disminuciones de la sisa. Serán 12 puntos por cada lado. En ese caso, aquí vamos a separar los 12 puntos. 5, 10, 12 y pongo aquí una marca. Hago lo mismo en el otro extremo, en la otra sisa. 5, 10, 12. Coloco la marca. ¿Y cómo será la disminución? Será... Ustedes saben que intento hacer lo más sencillo siempre las cosas.
En esta oportunidad será de 3 puntos. Primero 3 puntos, luego 3, luego 3 y luego 3. ¿Sí? Ustedes van a ir llevando la cuenta. Lo vamos a hacer juntos y van a ver que es muy sencillo. Al empezar siempre serán las disminuciones. En este caso, saco el primer punto y tejemos en derecho. Levanto y montamos como una disminución simple. 1, tejemos y montamos. 2, tejo y monto el tercer punto. Ahí lo tenemos. El resto lo tejemos normal como corresponde. En este caso aquí ya hice estas 6 hileras del diseño. A mí me toca cambiar. Entonces acá ya hago lo contrario, ¿verdad? En este caso revés, derecho. Ustedes sigan lo que les corresponde. ¿Cuánto más o menos he tejido de altura si hablamos en diseño? Ya les dije que tiene 35 centímetros, pero si hablamos en diseño, en estos de aquí, miren, 1, luego hemos cambiado 2, tiene 19 de altura. Por si tienen curiosidad de cuánto me salió a mí. Voy a retirar este marcador. A ver si tenía 3, 6. Voy a cambiarlo por este otro, ¿sí? Por comodidad. Y voy a continuar tejiendo todo esto normal hasta terminar la hilera. Ya estoy terminando esta primera hilera. Ven, terminamos normal. Volteo y recuerden que al empezar siempre serán las disminuciones de la sisa. Este lado aún no hemos hecho, así que corresponde a 3. Retiro sin tejer, tejo el siguiente y montamos igual como hemos hecho en la sisa anterior. 2 y 3. Siempre en este modelo será de 3. ¿Ven? Ya está los 3, el resto continuamos tejiendo como corresponde. Vamos a tejer igual hasta terminar toda esta hilera. Ya estoy nuevamente al final de la hilera. ¿Ven? Volteo. Y nos toca por segunda vez hacer la disminución. Fíjense, aquí tenemos los 3 puntos que habíamos hecho anteriormente. Vamos a hacer lo mismo. Vean, retiro sin tejer, tejo y montamos. 1, 2 y 3. Acá están ya 6 disminuciones. ¿Ven? Continuamos igual todo hasta terminar y al empezar la hilera de aquí nos vemos para hacer los 3 puntos de este lado. Nuevamente aquí empezando la hilera y ahora nos toca en este lado la segunda vez que vamos a disminuir. Acá están las 3 primeras y de la misma forma retiro sin tejer, tejemos y montamos. 1, 2 y 3. Hasta el momento hemos hecho por ambos lados 6 disminuciones y aquí están. Quedarían estas otras 6 disminuciones. ¿Ven? Acá hay 5 más este punto 6. Ustedes van a continuar haciendo de esta misma forma. Ahora tejen todo normal como corresponde y al empezar esta hilera hacen 3 puntos. Tejen todo y al empezar esta, 3 puntos. Tejen y luego las 3 últimas y luego los 3 últimos de este lado. Deberían de quedarse con 88 puntos, ¿verdad? Empezamos con 112 puntos menos 12. Menos 12 son 88 puntos. Estos 88 puntos, como estamos en la espalda, van a tejer más o menos unos 22 a 23 centímetros de altura.
o la altura que ustedes deseen para que la sisa no quede pegada, o si lo quieren que quede pegadito. Más o menos yo lo voy a hacer de 22 a 23 centímetros de altura, manteniendo esos 88 puntos. Y allí nos veríamos para hacer el hombro y el cuello de la espalda. He continuado tejiendo la espalda como les indiqué. Nosotros nos quedamos en las disminuciones. 3, 3, 3, 3. Se disminuyeron 12 puntos en este lado y igual 12 puntos en este otro lado. Nos hemos quedado con 88 puntos y he continuado tejiendo de altura hasta tener unos 22 a 23 centímetros, de aquí hasta acá, o la altura que ustedes deseen. Cuenten y verifiquen tener los 88 puntos. Para el hombro he separado 20 puntos y 20 puntos. En el centro me queda 48 puntos. Tanto delantero como espalda siempre tienen que tener la misma cantidad en el hombro. Ahora estamos en la espalda. ¿Cuánto he tejido también en diseños? Terminando aquí, las disminuciones de la sisa sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el onceavo estoy más o menos a mitad del diseño, ¿sí? Ustedes ya ven si lo hacen terminando o no. Aquí empiezo tejiendo los 20 puntos de hombro, según como corresponde, ¿sí? Vamos a tejer hasta llegar al cuello, donde esos 48 puntos vamos a cerrar. Llego aquí, ya retiro la marca y disminuiremos aquí los 48 puntos. Tejemos en derecho 1, 2 y este el del cuello lo montamos. Ahí va uno, ¿ven? Como hemos hecho en la sisa, es solo montar. 2. Llegamos aquí al hombro, retiro la marca y me falta la última disminución de los 48 puntos del cuello. Ahí estamos. Estos 20 puntos que quedan vamos a tejer hasta terminar el diseño. Quiere decir, me faltan creo 3 hileras más, si no me equivoco, y o lo tejen según como corresponde. En este caso, ven. Voy a tejer 3 y en la hilera 4 cerraré. Todo recto, sí, estoy tratando de hacer este chaleco lo más sencillo para que cualquiera pueda tejerlo, principiantes, avanzados, intermedios, ¿sí? ¿Ven? Volteo, si ven, este todavía queda en stand-by hasta terminar primero un hombro. ¿Ven? Ya tejí las 3 hileras que me faltaban y en la cuarta hilera es donde cerraré. Y para eso nos fijamos dónde estoy. Como les dije, ahora está esta hebra corta en el lado izquierdo, quiere decir que esta es la espalda, por lo que si estoy en la parte de atrás, estos puntos los cerraré en revés. Si estamos por el lado de adelante, los cerraremos en derecho. Ven, en revés. Tejemos y montamos.
Terminé de cerrar este lado, ven, en revés, por el otro lado queda de esta forma. Corté la lana y hemos asegurado. Este otro lado del hombro haremos lo mismo, pero en este caso amarran aquí. ¿Ven? Amarran aquí la lana y tejen dos hileras. ¿Por qué dos y no tres? Porque a la hora que hemos empezado aquí tejer y hemos disminuido, ya se hizo la primera hilera. Por eso por atrás amarran aquí y tejen una, dos hileras y por la parte de atrás cierran todo en revés. Y allí habríamos terminado la espalda. Y así es como se ve el hombro. Estos 20 puntos miden 7 centímetros y el cuello, el ancho, tiene unos 16 centímetros. Recuerden que es un punto que estira bastante. ¿Ven? Así estirado se nota mucho mejor y queda muy bonito. Ahora pasamos con el delantero. Para el delantero hemos tejido igual que la espalda, con 112 puntos, agujas de 4 milímetros y hemos tejido 7 centímetros en doble elástico. ¿Bien? Hemos continuado tejiendo todo igual, la misma cantidad de centímetros o en hileras. ¿Sí? Pueden contar también los diseños, que sea todo igual. Hemos hecho las 12 disminuciones de sisa por cada lado. Hasta ahí es todo igual a la espalda. Una vez que han terminado los 12 puntos de disminución por cada lado, recuerden que tienen 88 puntos. He buscado el centro, que sería 44 puntos para un lado y 44 para el otro. Como este es el delantero y quiero hacer un cuello en V, por eso es que he elegido aquí el centro. Voy a tejer todo hasta aquí. Y al llegar dos puntos antes de esta marca, haremos la primera disminución, que para el lado derecho será dos puntos juntos y para el lado izquierdo será disminución simple. Y tejeremos el cuello de forma simultánea. Quiere decir que cada lado tendrá su propio ovillo. Este lado su ovillo y este otro su ovillo. Voy a tejer hasta aquí y ahí nos vemos para hacer la disminución. Ya estoy llegando aquí al centro, dos puntos antes. ¿Ven? Voy a arrimar esto un poco para que no se distraigan allí. Dos puntos antes de la marca. Estos dos puntos se tejerán en dos puntos juntos al derecho. Allí. ¿Ven? Dos puntos juntos al derecho. Este lado. Con este ovillo, la marca lo paso a la derecha y aquí vamos a amarrar la otra lana. Ya lo he amarrado y este lado izquierdo se teje como disminución simple. El primero retiro sin tejer. Tejo el siguiente en derecho y montamos. Allí tenemos la primera disminución. Y estos de aquí continuamos tejiendo tal como se encuentra. Esto lo vamos a hacer cada vez que estemos en la parte de adelante del tejido. Voy a colocar aquí una marca para recordar que este es el delantero del tejido y que no haya confusión, ¿sí? Este lado es adelante. Cada vez que vean este, quiere decir que este lado derecho tejen dos puntos juntos con su ovillo, cada uno con su ovillo. Y este lado al empezar es disminución simple. Por atrás es igual. ¿Cuánto van a ir disminuyendo hasta tener la misma cantidad en que en la espalda, el hombro, 20 puntos? Y aquí pueden colocar la marca si desean. A ver, 5, 10, 15, 20 puntos acá.
y en este otro lado hacemos lo mismo. 20, 5, 10, 15, 20 puntos. ¿Ven? Esto, todo esto de aquí es lo que tienen que disminuir hasta tener estos 20 puntos. Una vez que lleguen aquí a tener los 20 puntos, traigo aquí un momento la espalda para que se guíen. Estamos en el delantero aquí. Así. Todo esto es lo que van a disminuir hasta acá. ¿Ven? Todo esto. Entonces, si esos puntos que están disminuyendo más o menos llega hasta aquí, los 20 puntos lo tejen ya sin disminución, todo recto. Si les llega hasta aquí toda la disminución, está bien, no hay problema. Si terminan antes, si les llega hasta acá todo esto, los 20 puntos que faltan del hombro ya es todo recto. Sí, más o menos yo he calculado que llegaría hasta aquí las disminuciones y este poquito sería recto, ¿ya? Así que de esa misma forma que les estoy mostrando van a hacer el cuello en V, ¿sí? Al terminar el lado derecho, dos puntos juntos, y al empezar este lado en disminución simple. Y solo será cuando estén por el lado de adelante del tejido. Y una vez que terminen, cierran y nos vemos para empezar con la costura. Es muy, muy sencillo. Y tal como les indiqué, continué tejiendo el cuello haciendo las disminuciones. ¿Ven? Cada uno, recuerden, con su ovillo, este y este, pueden tejerlo por separado. En lo personal, recomiendo que tejen simultáneamente, ¿sí? En este lado fue dos puntos juntos aquí. Y aquí disminución simple, cada vez que estaban en el lado de adelante. Por eso había colocado esta marca para que ustedes seguían. Más o menos hasta aquí, acá se puede notar más o menos, fue que hice todas las disminuciones. Acá ya tengo los 20 puntos. Una vez que llego a los 20 puntos, continué tejiendo todo recto. ¿Cuánto? Igual que en la espalda, y ustedes pueden contar cuántos de estos diseños de 6 hileras tienen, ¿verdad? Y así se van a guiar. Igual, terminan y cierran, y así es como se está viendo el delantero. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las costuras. Vamos a coser. Cuando he cerrado aquí, he dejado un largo suficiente para poder coser. Si no lo has hecho, simplemente lo amarras. Y con ayuda de una aguja punta roma o aguja para lana, empezaremos a coser. Ambos lados, que es la parte de adelante del tejido, hacia arriba. ¿Ven? Voy a colocar acá un poco para que puedan ver mejor. Y vamos a empezar a coser aquí. Hacia este lado primero pasamos para unir el tejido y regresamos acá. ¿Ustedes ven estas cadenas que quedan de lo que hemos cerrado los puntos? No es de este lado, sino de aquí adentro por donde vamos a ir cogiendo los puntos. Bien, acá empezamos, aquí hay un derecho y acá también un derecho, ahora toca revés con revés, que agarraría de esta forma, acá, este lado, y ahora el lado de aquí, déjenme ver bien, acá, el punto en revés. Ahora toca el que es en derecho, este de acá. Este con el punto en derecho, ahí el revés, con el revés.
Ya hemos terminado de coser, de esta forma queda. Volteo por el lado de atrás para asegurar de esta forma. Doble vuelta. Jalamos y ya está. Y como siempre muchos me preguntan cómo hago para esconder, simplemente lo paso a través de esta venita de la costura, lo paso de esta forma, por atrás, para que no se vea por adelante. Otras personas lo pasan a través de así, pero a mí me gusta de un lado hacia otro. Una vez que ya está bien asegurado, solo cortamos aquí. ¿Ven? Y queda así. Este otro lado ustedes lo cosen igual. Y ahora vamos a ver el costado. He amarrado la lana aquí y empezamos ahora hacia este otro lado. Vamos a tener la lana del largo que tiene, o el largo que vamos a coser, el doble, ¿sí? Es mejor que sobre a que nos falte. Acá estamos, a ver. Estas. Y ahora vamos para este otro lado, así. ¿Ven? Y como siempre les digo, recto, ¿sí? Por ejemplo, acá que se ve mejor, siempre vayan por este, no estén yendo para aquí, luego regresando siempre lo más recto posible para que el tejido se vea más bonito, más prolijo. Y aquí ya he terminado de coser todo. ¿Ven? Podemos ver aquí la costura. Y como les decía, aquí en el otro lado, volteamos y aseguramos. Doble vuelta, aseguramos y de la misma forma que antes, escondemos. De esta misma forma van a hacer con el otro lado. Con este lado, obviamente también con el hombro y aquí. Y nos vemos para empezar a coser o a tejer el cuello. Ya terminé de coser ambos lados, hombro y también aquí delantero con espalda. Ya lo tenemos unido. Siguiente, vamos a hacer el cuello en V. Y para esto vamos a necesitar agujas circulares del mismo grosor que hemos estado tejiendo todo el cuerpo, que sería de 4 milímetros. En esta oportunidad lo voy a hacer circular porque me parece que queda mucho mejor. De todas maneras, si no sabes tejer con agujas circulares, les recomiendo que aprendan porque es muy necesario para el tejido, ¿no? Y también queda mucho mejor la terminación. Empezamos desde este lado. He amarrado la lana aquí en el hombro para que saque los puntos así y al dar la vuelta y llegar acá sea una vuelta, para que más o menos una vuelta sea desde aquí. Vamos a contar la cantidad de puntos que saquemos del hombro hasta el centro, tiene que ser la misma de aquí hasta el otro hombro, ¿sí? Para que el cuello se vea prolijo. Y empezamos con ayuda de un crochet. En esta oportunidad estoy utilizando el de 2 milímetros. Sacamos de un punto de acá del borde, saco un punto así y lo voy a colocar en las agujas circulares. Aquí, un punto. Nuevamente vamos a sacar 5 puntos y dejamos uno. Ven, en este de acá corresponde otro. 2 en el siguiente punto, 3 en el siguiente punto, 4 en el siguiente punto, 5 y dejamos en este no, sino en este que sigue,
1, 2, 3, 4, 5 puntos y nuevamente en este no, en este de aquí. Y así ven que es muy sencillo, cada 5 puntos dejan 1, 2, 3, 4, 5 y dejo 1. Saquen los puntos hasta llegar aquí al centro del cuello y acá nos vemos. He sacado los puntos hasta llegar al centro del cuello, ¿ven? Empecé acá hasta acá y tengo 49 puntos. Estos 49 puntos tengo que sacar igual en este otro lado hasta el hombro, igual. A ustedes tal vez les salga un poco más o un poco menos de puntos que a mí, ¿sí? Ustedes concéntrense más en cuánto les salió aquí, la misma cantidad en el otro extremo. Acá en el centro del cuello V, en esta parte, es donde estamos, que sería este punto. Voy a sacar aquí el punto central, este, y le voy a colocar un marcador aquí para saber que este es el punto del centro. En ese punto es donde vamos a hacer unas disminuciones para que el cuello V vaya marcando mucho mejor. Este de aquí. Ahora sí, voy a continuar igual mis 49 puntos hasta aquí saco y luego la cantidad de puntos que me salga acá. Y nos vemos para empezar a tejer y hacer la disminución acá. Terminé de sacar todos los puntos y en total tengo 136 puntos. Recuerden que a ustedes les puede salir diferente, ¿sí? No hay problema. Lo siguiente, como voy a tejer de forma circular, voy a colocar aquí una marca para saber que esta fue la donde empiezo la hilera. Para los que no saben tejer de forma circular o sus agujas son tan largas que no da para tejer el cuello, no se preocupen. Recuerden que el alambre no se va a romper si ustedes lo doblan. Doblamos así y voy a jalar este lado. Siempre con cuidado de que no se vayan a salir los puntos de la aguja, ¿ven? Entonces, al jalar de esta forma, los puntos se acercan y va a ser mucho más sencillo tejer. ¿Cómo voy a tejer? En este caso, la parte de abajo tejí en doble elástico, por lo que aquí también voy a tejerlo en doble elástico. Y empezamos. Para que aquí no quede un hueco, lo que voy a hacer es retirar acá primero el primer punto de aquí, lo paso a la izquierda, paso la lana hacia adelante, devuelvo el punto sin tejer y coloco la marca. Ahora sí, empiezo a tejer como un derecho, dos revés. Dos derechos, dos revés. Dos derechos, dos revés. Y nos vamos a encontrar aquí. ¿Recuerdan la marca que coloqué, que es la del cuello en V, la parte de aquí, el punto que sacamos? Aquí nos vemos para hacer las disminuciones juntos. Tejí y estoy en el centro. ¿Ven? Este de aquí es el punto central de la V, el que va aquí. Como estamos tejiendo doble elástico, acá van dos derechos, dos revés y dos puntos antes del centro, solo uno voy a tejer según lo que me corresponde. En este caso toca derecho. Si fuera al revés, lo tejen en revés, ¿sí? Y el punto del centro y uno antes lo voy a retirar sin tejer a la aguja de la derecha. Y este de aquí lo tejo en derecho y montamos de esta forma. Ahí hemos hecho dos disminuciones. Este, el que continúa, se teje en derecho. ¿Por qué?
porque este fue en derecho. Si hubiera sido en revés, pues en revés. Entonces aquí lo tejo en derecho y continuamos igual, dos revés, dos derechos, dos revés, dos derechos. Y así continúen dando la vuelta, o mejor dicho, nos vamos a ver aquí, al llegar a esta marca, ¿sí? Ya estoy llegando aquí a la marca donde sería la primera vuelta. Entonces aquí dos revés, dos derechos y termino con dos revés. Uno y dos revés. Es importante que si ustedes empezaron con dos derechos, terminen con dos revés. O viceversa, si empezaron con dos revés, deben de terminar con dos derechos para que coincida aquí. Entonces terminé en dos revés, ven, había empezado con dos derechos, coincide, y puedo continuar tejiendo de forma circular. Ahora nuevamente van a tejer hasta llegar aquí al centro y vuelvo a repetir esta disminución y ya luego ustedes podrán hacerlo solos. Ya estoy nuevamente en el centro, ¿ven? Este es el punto central donde anteriormente hicimos disminución. Ahora acá hay un derecho, el punto del centro y un derecho. Estos dos, el del centro y uno antes, nuevamente de la misma forma retiro sin tejer hacia la aguja de la derecha y tejo este. Estos dos lo levanto y lo montamos. Ahora quedan, ven, dos revés, un derecho, y así ustedes van a continuar. Acá corresponde a revés, según lo que toca ya ustedes tejen, dos revés, dos derechos, y así pueden continuar. Llegan aquí otra vez nuevamente y sería acá estos dos, se retira sin tejer, se monta, ven. ¿Cuánto van a tejer? Más o menos 3 centímetros, 3 centímetros y medio, y luego cierran. ¿Cómo se cierran el cuello? Igual como hicimos acá en el hombro, que cerramos los puntos, igual. Si quieren cerrarlo de forma tubular, no hay problema. En el canal también se encuentra el tutorial de cerrar puntos de forma tubular. Cuando terminan el cuello, igual van a hacer aquí, en el hombro. Sacan los puntos desde aquí abajo de la sisa, sacan todos los puntos y la misma cantidad que saquen de aquí hasta acá, en un lado, un ejemplo, que saquen 50 puntos aquí, en este lado también 50 puntos, para que tanto adelante como atrás quede igual. Y esta disminución que se ha hecho acá de 2 puntos, si desean, esto es opcional, lo pueden hacer aquí, justo en esta curva de acá de la sisa. Aquí una y aquí atrás otra. Eso si desean. Si no, simplemente tejen en doble elástico. La misma cantidad que dé en una manga, igual en la otra. Cuando yo tenga ya todo listo, les voy a decir cuánto me salió a mí, aunque para ustedes puede variar, ¿sí? Así que ya termino y les muestro. Aquí ya tengo terminado el cuello, pueden ver que he tejido 3 centímetros y medio, casi 4, y luego he cerrado. Podemos ver también aquí la disminución que hicimos y queda con una cadena central. Es muy importante que el cuello quede de esta forma. Me refiero a una forma natural, que no se haga ondas. Ya saben muchos que eso explicó, que si queda así ondeado tiene muchos puntos y deben desatar y volver a hacerlo. Si queda muy pequeño el cuello, muy ajustado a los puntos, quiere decir que tenía muy pocos puntos. Por eso es importante la forma en que saco los puntos, que a mí me ha resultado que es de 5 puntos y dejar uno, 5 puntos y dejar uno, y así queda. Luego la manga fue igual. ¿Cuántos puntos saqué? Desde la sisa hasta acá 50 puntos y luego la parte de atrás también 50, en total 100 puntos.
Y acá les había dicho que podían hacer igual que el cuello, igual que estas disminuciones, aquí. Marqué en la curva máxima que fue aquí, en ese lado y también en la parte de atrás. Es opcional, pero me parece que queda mucho mejor para que no se haga acá una onda. ¿Ven? Queda de esta forma. Y si saqué 100 puntos en una manga, en esta otra igual, la misma cantidad y de la misma forma, la misma distribución para hacer aquí la disminución, tanto por delante como por detrás. El grosor es el mismo que el cuello y pueden ver que queda muy lindo, muy bonito. Y espero que te haya gustado este lindo chaleco que puede ser para hombre como para mujer en esta linda puntada elástico. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.